Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de la SPAU de Química de julio de 2018, opción A. Vamos a la primera cuestión. Cuestión 1. Considere los elementos como aluminio, azufre, cloro y calcio, cuyos números atómicos son 13, 16, 17 y 20 respectivamente. Responda a las siguientes cuestiones. Primera cuestión A. Ordene razonadamente los cuatro elementos por orden creciente de su primera energía de ionización. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que, ayudándonos del diagrama de Müller, vamos a hacer la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Empecemos con el aluminio. El aluminio tiene un número atómico de 13, por lo tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Le corresponde el grupo 13, periodo 3. Grupo 13, periodo 3. ¿De acuerdo? Por la última capa. Bueno, azufre. El azufre tiene un número atómico de 16 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Pertenece al grupo 16, bueno, también podríamos indicar grupo 6A, calcógenos, y periodo 3. Luego, el cloro, que tendría un número atómico de 17, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Grupo 17, o podemos poner 7a. Perdón, arriba he puesto un 7, esto es 6a, ¿eh? ¿Vale? Que he puesto aquí en el de arriba, en el azufre, he puesto un 7, números romanos. No, no, 6a. ¿Vale? Este sí que sería 7A, que son los halógenos, y el periodo sería el mismo periodo que el ejercicio anterior, que sería el periodo 3. Y por último, el calcio, que tiene un número atómico de 20, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, porque se trataría de un alcalino térreo. El grupo sería grupo 2 o grupo 2A, alcalino térreos. En números romanos también podemos poner 2A y alcalino térreos. Y el periodo sería periodo 4. ¿Vale? Esto lo hacemos para situarlo en una tabla periódica o imaginarnos en qué posición están cada uno de los compuestos, qué grupo y qué periodo pertenece. Vamos a ordenar todos estos compuestos, estos elementos, perdón, por orden creciente de su primera energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Pues la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Y para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico. Esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Lo que tenemos que saber es que la energía de ionización avanza conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces, aquí vemos, esto sería una regla general, es verdad que hay alguna excepción, ¿vale? Pero en nuestro caso, el elemento que tiene, si nosotros ordenamos por orden creciente de energía de ionización de cada uno de estos compuestos, indicamos que el orden de energía de ionización sería, en primer lugar, de orden creciente sería la energía de ionización del aluminio sería la más baja, seguida de la energía de ionización del calcio, seguida de la energía de ionización del azufre, seguida de la energía de ionización del cloro, ¿eh? Entonces, el que tiene una mayor energía de ionización sería el cloro, ¿eh? Recordar
que la energía de unificación aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Muy bien, vamos al apartado B. Apartado B. Aplicando la regla del octeto, deduzca la fórmula molecular del compuesto formado por azufre y cloro y discuta la naturaleza del enlace iónico o covalente entre ambos átomos. Bueno, aquí lo que vemos es que es un enlace covalente. Este enlace se da entre átomos que no son metálicos. Esto es el azufre y el cloro, son elementos no metálicos. Aquí van a compartir electrones para alcanzar la configuración electrónica más estable, ¿vale? Es cierto que tienen diferencias de la electronegatividad. El elemento más electronegativo se sitúa a la derecha, ¿vale? Entonces, la diferencia de las electronegatividades de los átomos que enlazan no es lo suficientemente grande para que un átomo pierda un electrón y lo gane el otro. No es un enlace iónico, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que el compuesto que formaremos sería con el azufre y el cloro. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que se puede formar sería en este caso el dicloruro de azufre. ¿Por qué? Por ejemplo, el azufre en su última capa tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones en la última capa. Lo voy a dibujar de otra manera. Por ejemplo, el cloro tiene en su última capa 7 electrones, ¿de acuerdo? El azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y otro cloro que podemos situar aquí sería este cloro con sus 7 electrones en la capa de valencia. Entonces, aquí este tipo de enlace, pues es una interacción, no es un enlace no iónico, es un enlace de tipo covalente. Entonces, hay una compartición de electrones siguiendo el octeto. Entonces, el compuesto más plausible que se forma, sería el dicloruro de azufre, ¿eh? Hay que verificar. Yo, por ejemplo, aquí hemos hecho Lewis para verificar la regla del octeto, ¿vale? Que se está compartiendo electrones, y lo más plausible sería dicloruro de azufre. Muy bien, vamos a la opción C. Escriba la configuración electrónica de los siguientes iones: aluminio más 3, azufre menos 2, cloro menos 1 y calcio más 2. Bueno, esto sería fácil porque en el apartado A hemos hecho las configuraciones electrónicas de los compuestos, ¿vale? Y ahora simplemente hay que hacerlo de los iones. En el caso del aluminio, que tenía un número atómico de 13, su configuración electrónica en el aluminio, su configuración electrónica en estado basal era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Como es un catión, aquí lo que ha pasado es que se le ha restado 3 electrones, por lo tanto, el compuesto iónico que se puede formar sería, en este caso, tendría una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, ¿de acuerdo? Es decir, le retiramos 3 electrones. Recordar que el ion que se forma más estable es aquel que pueda seguir la ley del octeto, intenta alcanzar la configuración del octeto, que es el más estable. Aquí es más fácil retirar 3 electrones que completar el orbital P con 5 electrones más, ¿no? Bueno, en cuanto al azufre, la configuración electrónica que antes hemos escrito es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Aquí es más fácil sumarle 2 electrones, además nos ponen un anión, azufre menos 2. Por lo tanto, el azufre menos 2, su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Para alcanzar esto del octeto, pues es más estable añadirle 2 electrones. De todas maneras, fijaros que aquí está indicado, el ion cloruro. Bueno, en el caso del cloro, su configuración electrónica era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5.
Y para hacer el anión cloruro, lo que hacemos es sumarle un electrón. Entonces, la configuración del ión sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y por último, tenemos el calcio. El calcio en estado basal sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Le debemos retirar dos electrones para que se forme el catión, es decir, más 2. Entonces la configuración del ión calcio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y esa sería la del ión calcio. Muy bien. Apartado D, vamos a hacer el apartado D. El apartado D nos dicen que consideremos los iones cloro y calcio y que razonemos cuál de los dos tendrá un radio iónico mayor. Bueno, pues voy a dejarme aquí el cloro y el calcio. Lo veis aquí, cloro y calcio. ¿Vale? Voy a indicar también el número atómico, el del cloro. El número atómico del cloro sería un número atómico de una Z de 17 y el calcio sería un número atómico de 20. Lo voy a indicar porque quizá lo necesite como dato. Y te dice que teniendo en cuenta, considerando los iones cloro y calcio, razone cuál de los dos tendrá un radio iónico mayor. Bueno, lo primero que tenemos que ver y lo primero que vemos aquí es que se trataría de especies isoelectrónicas. ¿Qué significa eso? Que son especies, que son, denominamos así, aquellos átomos o iones monoatómicos, en este caso el cloro y, bueno, monoatómicos y atómicos, que poseen la misma configuración electrónica, ¿vale? Pero su tamaño relativo dependerá de la carga nuclear de estas especies, ¿no? Entonces, fijaros que estos son especies que vemos aquí que son especies isoelectrónicas, ¿eh? Tienen la misma configuración electrónica. En cuanto a el número atómico, vemos aquí que en el caso del cloro y el calcio nos están preguntando que razonemos cuál de los dos tendrá un radio atómico mayor. Lo que tenemos que decir es que en primer lugar el tamaño de un átomo depende del número de capas electrónicas y en segundo lugar de la carga nuclear. Entonces, en el caso del cloro, si nosotros tenemos que indicar cuál es el tamaño que tiene, el cloro es un anión monoatómico que se ha formado porque el átomo que procede ha ganado electrones hasta conseguir la configuración electrónica del gas noble, ¿no? Entonces, al albergar más electrones en el mismo volumen, la repulsión interelectrónica provoca que la capa se expanda ligeramente, por lo que los aniones suelen tener un tamaño ligeramente mayor que los átomos que los proceden. En el caso del calcio, que es un catión diatómico, los cationes es cuando han perdido los electrones de valencia, por lo que tendrá un menor volumen o tamaño que el átomo del que proceden. Entonces, lo que tenemos que indicar aquí es que si tenemos que ordenar quién de los dos tiene un radio atómico mayor, partiendo de que son especies isoelectrónicas y con lo expuesto que hemos comentado, tendríamos que decir que el radio del anión cloro es mayor que el radio del calcio, ¿eh? Es decir, del catión calcio. El ión cloruro tiene un radio atómico mayor que el ión calcio. Pero básicamente por lo que hemos expuesto anteriormente, es decir, como el ión cloruro es un anión monoatómico, al tener más electrones en el mismo volumen, la repulsión interelectrónica va a provocar que la capa se expanda ligeramente. Por eso vemos que los aniones suelen tener un tamaño ligeramente mayor que los átomos de los que proceden. Entonces, si lo comparamos con el calcio, su radio atómico es mayor. ¿De acuerdo? Y depende de lo que hemos comentado, del número de capas electrónicas y de la carga nuclear. Muy bien, vamos al problema 2. Problema 2. El ácido sulfúrico concentrado caliente
disuelve el metal zinc formándose sulfato de zinc, dióxido de azufre y agua de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada. Aquí nos piden que ajustemos, que escribamos la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la reacción global ajustada, tanto en su forma iónica como molecular. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a identificar son las semirreacciones de oxidación y reducción. Para ello tenemos que indicar las valencias. Recordemos que la semirreacción de oxidación se da en aquellos elementos que aumenta el número de valencia y la semirreacción de reducción en aquellos en los que la valencia disminuye. Bueno, entonces tenemos el zinc 0, aquí el hidrógeno es más 1, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2. Aquí tenemos que la valencia del zinc, porque el ion sulfato tiene una carga menos 2, por lo tanto la valencia del zinc es más 2, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2, el oxígeno menos 2, el azufre más 4 y el oxígeno del agua menos 2 y el hidrógeno más 1. Entonces vamos a indicar la semirreacción de reducción en primer lugar. Vemos, aquí es donde vamos a ver un aumento de la valencia, aquí lo vamos a ver de este azufre, que pasa de más 6 a pasar a más 4, eso sería la semirreacción de reducción, y la semirreacción de oxidación sería del zinc a el zinc más 2, porque la valencia aumenta, y esto sería la semirreacción de oxidación. Entonces, recordar que los iones no se disocian, entonces ahí tenemos ion sulfato, que nos da dióxido de azufre, recordar que los óxidos no se disocian. Luego, en cuanto a la reacción de oxidación, tenemos el zinc sólido que pasa a ion zinc, ¿vale? Entonces nada, vamos a ajustar. Primer paso es ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y el hidrógeno. Veo que el azufre y el zinc tienen los mismos átomos, ¿vale? Siguiente paso dentro del balance de masas, ajustar el oxígeno con moléculas de agua. Veo que aquí el ion sulfato tiene dos átomos de oxígeno, por lo tanto aquí introduciré dos moléculas de agua. ¿Por qué dos de agua? Porque ya tengo a la derecha, tengo dos de oxígeno más dos de oxígeno, 4. Siguiente paso, ajustar protones con hidrógeno, ajustar los hidrógenos con protones. Aquí tengo 2 por 2, al otro lado indicaré 4 protones. Y una vez que tenga el balance de masas, procederé a hacer el balance de cargas. Fijaros que aquí el zinc sólido tiene carga 0, aquí la carga del catión es zinc más 2, sumaré 2 electrones como quien suma cargas negativas. En la semirreacción de reducción, a la izquierda de la parte de reactivos, tengo 2 cargas positivas, porque 4 cargas positivas, 2 negativas, hacen 2 cargas positivas. A la parte de productos de la reacción, de la semirreacción de reducción, tengo carga 0, entonces conseguiré una carga 0 sumando 2 electrones. Una vez que tengo esto, procedo a hacer la transferencia electrónica. Veo que no hay que multiplicar por ningún coeficiente, ¿vale? La transferencia electrónica es 2 y 2, y entonces no tengo que multiplicar por ningún coeficiente. Entonces, si ahora sumo ambas semirreacciones, se eliminan los electrones que intervienen y queda la reacción iónica ajustada, que sería pues el zinc, ¿vale?, más el ion sulfato, más 4 protones, la parte de productos sería ion zinc, más dióxido de azufre, más 2 moléculas de agua. Entonces, teniendo presente que 4 protones van a corresponder a 2 moles de ácido sulfúrico, llevamos todos estos coeficientes de la reacción iónica, obtenemos la reacción, la ecuación o reacción molecular, que queda ajustada de la siguiente manera: zinc sólido más 2, porque aquí hay 4 protones, 2 de ácido sulfúrico da lugar a sulfato de zinc más dióxido de azufre más 2 de agua. Bueno, aquí podemos poner el estado, esto es líquido, esto es un gas, esto es en disolución acuosa y esto aquí pone concentrado. Vale, entonces,
Esta sería la reacción molecular ajustada, ¿eh? Sería la respuesta del apartado A. El apartado B ya es un ejercicio de cálculo, ¿vale? Vamos a ver, voy a escribir aquí la reacción global ajustada 2 para utilizarla en el apartado siguiente, ¿de acuerdo? Y nada, pues aquí tenemos que nos pide el apartado B que calculemos el volumen en mililitros de ácido sulfúrico concentrado de densidad 1,98 gramos partido mililitro y un 95% de riqueza en peso necesario para oxidar 20 gramos de zinc de pureza al 98%. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Pues este ejercicio es bastante sencillo, parece muy difícil porque hay muchos datos, vamos a ir anotando los datos y vamos a ver qué hacemos. A ver, hay que calcular el volumen en mililitros de ácido sulfúrico. Esta es mi sustancia problema, ¿de acuerdo? Está concentrado y tiene una densidad de 1,98 gramos partido mililitro y tiene por lo tanto una riqueza del 95% en peso. Necesario para oxidar, sustancia problema, sustancia conocida, 20 gramos de zinc que tiene una pureza del 98%. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de zinc con esa impureza. Esto será la masa en gramos partido, en este caso, la masa atómica del zinc. Tenemos 20 gramos, pero vamos a multiplicarlo por 98 partido 100, porque el 98% de esos 20 gramos realmente es zinc puro, y dividimos por el peso molar del zinc, la masa atómica del zinc, que es 65,4 gramos partido mol. Entonces esto será 20 por 0,98, lo dividimos entre 65,4 y obtenemos que la masa en los números de moles, perdón, sería 0,2997 moles. Entonces establezco la relación estequiométrica, los moles de zinc dividido entre 1 es igual a los moles de ácido sulfúrico dividido entre 2. Así pues, los moles de ácido sulfúrico es igual a 2 por los moles de zinc. Entonces, los moles de ácido sulfúrico es 2 por 0,2998 y entonces obtenemos que esto es 0,5994 moles de zinc. Vamos a calcular moles de ácido sulfúrico. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular de esos moles de ácido sulfúrico cuál es la masa pura que reacciona de ácido sulfúrico. Entonces la masa en gramos pura de ácido sulfúrico que reacciona voy a poner aquí puro, ¿vale? Sería igual al número de moles por el peso molar del ácido sulfúrico. El peso molar del ácido sulfúrico sería 98 gramos partido mol, ¿vale? Porque sería 2 por el hidrógeno más 32 del azufre más 16 del oxígeno por 4. Y entonces esto sería 0,5994 moles, lo multiplico por 98 gramos partido mol y obtengo la masa pura que se necesita de ácido sulfúrico para que reaccione. Entonces la masa pura que reacciona sería 58,64 gramos. Esto es lo puro que reacciona, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer reaccionar con un ácido sulfúrico que tiene un 95% de riqueza. Es decir, lo puro, el 100%, lo puro es 58,74, pero si lo tengo que reaccionar con un compuesto, un ácido sulfúrico concentrado, con una riqueza del 95%, le tengo que hacer reaccionar con más cantidad. Por lo tanto, en 58,74 gramos de ácido sulfúrico, en 100 gramos de disolución de ácido sulfúrico, hay 95 gramos puros, hay 95 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de disolución. El truco es que como te tiene que dar más cantidad, el 100 lo pones arriba multiplicando y lo divides por el porcentaje. Entonces 100 partido 95, esto significa que tengo 61,83 gramos al 95% de riqueza que reacciona. ¿Qué me pide el ejercicio? Que determine el volumen. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa partido volumen, por lo tanto el volumen es la masa
partido la densidad. Entonces la masa es 61,83 gramos, que lo dividimos por el volumen del ácido sulfúrico concentrado, 1,98 gramos partido mililitro. Fijaros que gramo, gramo se va y nos queda mililitro. Y así obtenemos que la cantidad, perdón, el volumen en mililitros, en este caso de ácido sulfúrico, sería 31,228, voy a redondear a 23 mililitros. Y esto sería la cantidad que reaccionaría, es decir, necesario, la cantidad de ácido sulfúrico concentrado de densidad 1,98 gramos partido mililitro y 95% de riqueza en peso necesario para poder oxidar 20 gramos de zinc con una pureza del 98%. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión, cuestión número 3. Vamos a ver la cuestión número 3, ¿de qué va? Cuestión 3. Chatelier. Vale, aquí tenemos que el trióxido de azufre se obtiene al reaccionar dióxido de azufre con dioxígeno de acuerdo al equilibrio que tenemos ahí planteado. Fijaros que es una reacción de tipo exotérmica, es una reacción que desprende calor. Una vez la mezcla gaseosa alcance el equilibrio, justifique el efecto que tendrá. Entonces, A, el aumento de la temperatura a presión constante sobre la cantidad de trióxido de azufre gas presente tras restablecerse el equilibrio. Bueno, aquí tenemos que decir que en este caso, si aumentamos la temperatura del sistema en equilibrio, este equilibrio es exotérmico, esta reacción es exotérmica, desprende calor, este se desplazará en sentido inverso para disminuir el calor liberado y así enfriar el sistema, es decir, se producirá una reacción inversa en sentido endotérmico. ¿Vale? Entonces el equilibrio se desplazará en sentido inverso hacia la formación de reactivos, con lo cual la cantidad de trióxido de azufre se va a ver disminuida. B. La adición de dióxido de azufre sobre la cantidad de oxígeno presente tras alcanzarse nuevamente el equilibrio. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que la introducción de dióxido de azufre aumenta su concentración y la reacción recupera el equilibrio haciendo reaccionar dióxido de azufre y oxígeno para formar trióxido de azufre. Es decir, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, hacia los productos, generando, por lo tanto, un incremento en la concentración o la cantidad de trióxido de azufre. ¿De acuerdo? Es decir, el equilibrio consumirá dicho exceso desplazándose en sentido directo y por lo tanto generará nuevos productos, habrá mayor consumo de reactivos y disminuirá la cantidad, lo que va a pasar es que se va a formar nuevos productos y consumiendo reactivos y entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha y va a generar un incremento en la cantidad de trióxido de azufre y una disminución en la cantidad de oxígeno en el equilibrio. C. La disminución del volumen del reactor manteniendo constante su temperatura sobre la cantidad de dióxido de azufre presente tras alcanzarse nuevamente el equilibrio. Bueno, si variamos el volumen de una vasija de reacción, modificamos la presión de gases que contiene. Según la ley de Boltz, si disminuimos el volumen de la vasija de reacción, la presión de gases contenidos en ella aumenta. Y para contrarrestar el aumento de presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menor número de moles gaseosos. Es decir, en este caso se desplaza en sentido directo hacia la formación de productos. Entonces el sistema va a reaccionar aumentando la producción de trióxido de azufre y disminuyendo la cantidad de dióxido de azufre en equilibrio. Es decir, aumentará trióxido de azufre y disminuirá la cantidad de dióxido de azufre. D. La adición de pentaóxido de vanadio como catalizador de la reacción sobre la concentración de reactivos. A ver, lo que tenemos que decir es que la adición de un catalizador a la reacción solo afecta su cinética, permaneciendo el equilibrio y por lo tanto el valor de K sub C queda inalterado. Es decir, la adición de un catalizador no afecta al estado de equilibrio, entonces las concentraciones tanto de reactivos y productos se mantienen constantes, es decir, no hay cambios.
¿Vale? Vamos a pasar a el problema número 4. Problema 4 es un problema de ácido base. Aquí tenemos una disolución acuosa de ácido acético a 0,01 molar, del ácido que está disociado en un 4,2%, y nos piden calcular la constante de acidez de caso A del ácido acético, es un ácido débil, importantísimo. Y luego el apartado B, ¿qué volumen de agua destilada es necesario añadir a 10 mililitros de una disolución de 0,01 molar de ácido clorhídrico para que la disolución resultante tenga el mismo pH que la disolución del ácido acético del enunciado? Bueno, lo primero, vamos a escribir el cuadro de disociación. Lo voy a escribir tipo Arrhenius. Tenemos aquí el ácido acético que se disocia, doble flecha porque es un ácido débil, en ion acetato y en protones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a indicar los datos. Tenemos la concentración inicial de ácido acético es 0,01 molar. Tenemos la variación, menos X, aquí obviamente no ha pasado nada, más X, y la concentración en equilibrio será 0,01 menos X, X y X. Bueno, la X no la sabemos, pero sabemos que el grado de disociación es el 4,2%. Eso quiere decir que alfa es igual a ¿qué? Pues es igual a 4,2, si lo ponemos en proporción en el cuadro de disociación. Importante recordar que en el cuadro de disociación hay que ponerlo en proporción, esto es 0,042. Entonces, como el grado de disociación es X partido la concentración inicial, X es igual al grado de disociación por dicha concentración. Entonces, X es igual a 0,042 por 0,01 molar. Entonces la X obtenemos que es igual a 4,2 por 10 elevado a menos 4. Entonces ya sabemos el valor de X, ¿eh? Entonces como sabemos el valor de X y ya podemos averiguar las concentraciones en equilibrio, podemos calcular la caso A. Entonces esta X sería 0,01 menos 4,2 por 10 elevado a menos 4. Aquí es 4,2 por 10 elevado a menos 4. 4,2 por 10 elevado a menos 4. Y por lo tanto la caso A sería la concentración del ion acetato por la concentración de protones partido la concentración de ácido acético. Entonces la caso A, que es igual, pues es igual a 4,2 por 10 elevado a menos 4 por 4,2 por 10 elevado a menos 4. Lo dividimos entre 0,01 menos 4,2 por 10 elevado a menos 4 y obtenemos que caso A es igual a 1,84 por 10 elevado a menos 5. Vale, y esta sería la respuesta del apartado A. ¿De acuerdo? Este valor es muy lógico porque la caso A del ácido acético está ronda ese valor, es ronda el valor es 1,8. 1,8 por 10 elevado a menos 5 y 1,84 por 10 elevado a menos 5, pues es un valor pues muy lógico, ¿no? Vamos, que lo tenemos bien, ¿no? Está muy cercano a lo que, si miramos tablas de valores de caso A, está muy cercano a ese valor, ¿vale? Y ahora te dice qué volumen de agua destilada es necesario añadir a 10 mililitros de la disolución de 0,1 molar de este ácido, de ácido clorhídrico para que la disolución resultante tenga el mismo pH. Bueno, aquí el pH, ¿cómo se calcula del ácido acético? En este caso el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, ¿no? Entonces, en realidad este pH que tenemos que averiguar es, tenemos que, en el ácido clorhídrico tenemos que averiguar este mismo pH, ¿no? Entonces, digamos que la concentración que tiene que, o sea, digamos que el pH que tiene que tener el ácido acético, perdón, el ácido clorhídrico tiene que ser el mismo que del ácido acético, es decir, un pH de 3,37, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a apuntarnos aquí la X, nos la vamos a dejar, que la necesitamos, que es la propia concentración de protones, ¿eh? La X es la concentración de protones. Y aquí, pues, nos están preguntando qué cantidad de agua es necesario añadir a 0,10 mililitros de 0,1 molar de ácido clorhídrico. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ácido clorhídrico es un ácido que se disocia al 100%, es un ácido fuerte, ¿vale? Está totalmente disociado y eso significa, ponemos aquí una flecha, eso significa que la concentración de protones es la misma concentración del propio ácido. Con lo cual, si yo tengo que tener la misma cantidad
o sea, tengo que tener la misma concentración de protones, será la misma concentración del ácido clorhídrico, y entonces es un, simplemente es un cálculo de disoluciones para que puedan tener el mismo pH. Entonces, la concentración inicial por volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Claro, la concentración inicial es 0,01 molar. El volumen inicial son 10 mililitros. El volumen final, que tiene una concentración de protones que es esta, tiene que ser también, es como es un ácido fuerte, es la misma concentración final que tiene el ácido clorhídrico. Entonces sería 4,2 por 10 elevado menos 4 molar. Y el volumen final es lo que tengo que averiguar. Entonces nada, el volumen final es igual a 0,01 molar por 10 mililitros partido 4,2 por 10 elevado menos 4 molar. Entonces fijaros que molar se va y nos queda, ¿y qué nos queda? Pues nos queda mililitros, ¿no? Entonces 0,01 lo multiplicamos por 10, lo dividimos entre 4,2 por 10 elevado menos 4 y obtenemos que el volumen final será de 238,095 mililitros, que voy a redondear a 238,1 mililitros. Claro, esto es lo que tiene que haber al final. Si yo parto de un volumen de 10 mililitros en el mismo recipiente y al final tiene que haber 238,1 mililitros, vamos a suponer que los volúmenes son aditivos, eso significa que el volumen de agua, que es lo que me pide el ejercicio, será 238,1 mililitros y le tenemos que restar 10 mililitros. Entonces el volumen final de agua que hemos añadido sería realmente 228 mililitros. 228,1 mililitros hemos adicionado de agua, en este caso que seguramente sea agua destilada. Y esta sería la respuesta del apartado B. Cuidado que seguro que muchos pensasteis hacer esto, ¿vale? Y tenéis la idea, pero cuidado que no aquí calculas el volumen final de ese vaso de precipitados o ese de matraz, pero te están preguntando qué volumen de agua destilada es necesaria, tienes que añadir, ¿no? O, entonces, recordar que al final tenéis que restarle esos 10 mililitros de los que partes. Muy bien, vamos a la última cuestión, cuestión 5 de examen. Vale, ¿qué nos dice la cuestión 5? La cuestión 5 nos dice lo siguiente: formule o nombre, según corresponda, los siguientes compuestos. Bueno, el primero es bastante sencillo, es un éter. Entonces, el primero vamos a formularlo como etil, metil, éter, ¿de acuerdo? También podríamos formularlo como metoxietano, pero esto sería etil, metil, éter. El elemento B, tendríamos, esto es una cetona, 1, 2, 3, 4 carbonos, esto sería 2-butanona. También podríamos formularlo como etil, metil, cetona, Cuidado, que también podemos decir 2-butanona o también podríamos decir pues etil, metil, cetona, También podríamos formularlo así. Luego el compuesto C es etanoato de etilo. El D, lo voy a poner aquí, etanoato de etilo. El D sería, sulfato de cromo 3, por ejemplo. Podríamos formularlo con otras reglas, aquí podéis formular con la regla que vosotros queráis. Yo he puesto aquí sulfato de cromo 3, por ejemplo. El compuesto E sería, por ejemplo, esto viene del ácido, bueno, esto es el ion clorito, pues sería clorito de bario. Y luego el compuesto F, que lo tengo ahora que formular, esto es 2,24-dimetilhexano, es decir, hay 6 carbonos, es un alcano de 6 carbonos, CH3, CH2, 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 que llevo 4, 5 y el último 6. ¿Vale? Y en el carbono 2 y en el 4 hay un metil. Aquí hay un metil. Fijaros que he puesto CH2, tendré que poner CH. ¿Vale? CH y aquí CH3. Y lo mismo va a pasar en el carbono. Esto es el 1, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces esto sería CH y aquí CH3. ¿Vale? Esto sería 2,4-dimetilhexano.
El elemento G es 2,3-dimetilbutanal. Bueno, esto es un aldehído, entonces sería CH3. Aquí habría un metil en el 2, luego otro metil en el 3, o sea, perdón, esto sería 2 y 3, ¿eh? 2 y 3, y luego el aldehído, ¿vale? Esto sería dimetilbutanal, 1, 2, 3, 4. Luego aquí el H es ácido propenoico, ¿vale? Es ácido propenoico, eso significa que es propen, cuidado con el N, ¿eh? Sería CH2, doble enlace, CH-COOH. Luego el I es ácido iódico es HIO3. Y el J es hidrógeno carbonato de sodio, que este lo hemos visto muchas veces en los exámenes. Hidrógeno carbonato de sodio, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos este ejercicio resuelto. Fijaros que los ejercicios de... Yo siempre digo que los de formular son los más rápidos del examen, ¿eh? No tengáis miedo a hacer estos ejercicios de formular. Yo he utilizado otras formas, podéis utilizar la formulación que queráis. Recordad que la formulación UPAC de la revisión del año 2005 es mucho más sencillo, por ejemplo, en el caso de los oxoácidos y demás, o sea, podéis utilizarla sin ningún tipo de problema, ¿eh? Muy bien. Pues nada, hasta aquí el examen, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, muchas gracias. No olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? Esto es muy importante, no olvidéis suscribiros y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!